Eres uno de ellos. No es así. Eres uno de esos guerreros antiguos. Pensé que se habían extinto. ¿Cuál es tu nombre? Mira, no tienes que conversar conmigo, pero por lo menos quisiera saber tu nombre. Me llamo Amaury. Amaury Rome. Yo soy Rango Kanigan. ¿Eres uno de ellos, no? Sí. Soy un Jedi. Este es mi sable de luz. ¿Cómo terminaste en el desierto? ¿Recuerdas qué pasó? Te entiendo. No confías en mí, y eso demuestra que no eres tonto. Verás, yo tampoco confío en ti, pero creo que podríamos llegar a un acuerdo. ¿No crees? ¿Cómo sé que no vas a entregarme? La Primera Orden tiene una instalación aquí en Jedha. Parece ser que aunque la ciudad de Jedha fue destruida, todavía encontraron lugares donde obtener los preciados cristales Kyber. Están construyendo algo grande. Por algo necesitan los cristales. Fui a investigar. Pero fui descubierto. Un nuevo guerrero. Parecía un inquisidor imperial, asesino de Jedis. Caminé por horas en el desierto durante la tormenta de arena. No tuve la suficiente fuerza para soportar mis heridas, así que caí inconsciente. Hienos aquí. Ignoraba que la Primera Orden está aquí en mi planeta. Llevo años viviendo solo. ¿No eres de Mandalore? Mandaloriano no es una raza. Es un credo. Nací y crecí aquí en Jedha. Durante la ocupación del Imperio. El día en que la ciudad fue destruida, me rescató un Mandaloriano. Me acogieron, me entrenaron. Me convertí en ellos. Vivo solo desde que el Imperio masacró a casi todos los Mandalorianos. Desde entonces vivimos solos, escondidos, hasta que el momento decida que debemos salir. El camino es este. ¿Tienes aliados en la galaxia? Tengo conexión con la Nueva República. Soy un informante. Digamos que no me gusta mucho salir a la batalla. Pero después de lo que vi hoy, mi deber es destruir esa instalación. No puedo dejar que desaten el caos con esos cristales sagrados. Por ahora necesitas reposar. Te ayudaré. No tienes que ayudarme. Esto es algo de la República, y personal. Ellos están en mis tierras. Así que esto también es personal. Uno cuenta pendiente con el Imperio, ahora la Primera Orden. Pero... el camino es este. Bien, sargento. ¿Dónde está su cadáver? Perdido en la tormenta de arena, señor. ¿Tienen al menos su sable de luz? No, señor. Les dije específicamente, destrúyanlo y tráiganme su sable de luz. Pero, señor, el Jedi está muerto. Está vivo, Stormtrooper inútil. Puedo sentir la duda en su interior. Escúcheme bien ahora, sargento. Quiero que hagan una búsqueda. Encuentren la nave de donde vino y destruyanla. Tratará de avisar a la República de lo que estamos haciendo aquí. Su deber es evitar que esto ocurra. Sí, señor. Pero si el Jedi se aparece... Conozco bien a ese Jedi. Por supuesto que aparecerá. Y no vendrá solo. Ustedes estarán preparados, y lo eliminarán esta vez, sin fallar. De lo contrario, me aseguraré de que Phasma lo ejecute por su incompetencia. Vayan. Sí, señor.
Jedi no tienen honor, egoístas. Eres un traidor. Morirás como uno. ¿Pudiste dormir? No. Olvidé agradecerte anoche por salvarme la vida. No me agradezcas. Sabes, nunca había visto a alguien como tú. ¿Qué? ¿Un Jedi? Sí. Solo escuchaba historias. Leyendas. La primera vez que escuché de ustedes fue cuando me contaron la leyenda de Mandalore el Grande y su enfrentamiento con los hechiceros. Los Jedi. ¿Entonces eso nos hace enemigos? Entonces, ¿por qué me ayudaste? El código mandaloriano considera a los Jedi como nuestro enemigo. Sin embargo, también dicta que podemos unir fuerzas contra una causa en común. Hoy son otros tiempos. Y es más importante ayudar a quien lo necesite. Tú necesitabas ayuda. Ya veo. Muchas gracias. No me agradezcas. Y bueno, ¿cuál es tu plan? Necesito regresar a mi nave. Debo informar a la República de esa estación de la Primera Orden. Mi nave tiene la potencia necesaria para transmitir a los aliados y solicitar apoyo. ¿Qué tan lejos queda tu nave? Ni siquiera sé en qué parte de Jedha estoy, pero sé la ubicación. Se encuentra en un aeródromo abandonado por el Imperio. ¿De dónde es? La Primera Orden ya debe de haber averiguado dónde aterricé mi nave, así que no tardarán en encontrarla. Entonces será mejor darnos prisa. Tengo esto guardado, llevo tiempo sin usarlo. Hoy parece ser una ocasión particular. Un viejo Spider Bike del Imperio. Con esto podremos llegar más rápido. ¿Puedo hacerte una pregunta fuera del tema? ¿Qué? Sé que por tradición no puedes quitarte el casco frente a alguien más. ¿Qué pasa si te lo quitas? ¿Te asesinan? No pasa nada realmente. Solo no puedes volver a ponértelo. Es cuestión de honor, mi amigo. Hay que movernos. Analizamos la nave y creo que esto le va a interesar, cuénteme. Esta nave es un transportador Tiberium del Imperio, específicamente el modelo que utilizaron los rebeldes durante la batalla de la luna forestal Endor. Es una nave robada. Al parecer este Jedi tiene una buena conexión con la resistencia después de todo. Interesante. Bien, soldado. Lastimosamente tenemos nuestras órdenes de destruirla. No. Esto le va a interesar al General Hawks. Pero el primer hijo nos dijo que... No me importa lo que el primer hijo nos haya ordenado. ¿No ve que estamos ante algo más grande? Esto nos puede hacer derribar una reputación en la Primera Orden. Así que no vuelva usted a cuestionar mi autoridad, soldado. Informaremos al General Hawks de este hallazgo. Punto. Señor, hay un Spider Bike a la distancia. ¿Identificó a quienes son a bordo? Aún no. Espere un momento. Ese Jedi, junto a un mandaloriano. ¿Qué? Imposible. A sus posiciones. He estado esperando esto. Prepárense. No te muevas, postura de Jedi. Esa es tu nave, no ve.
Horda y Trium Imperial desde hace años. ¿Cuántos Stormtroopers son? Conté a 7. ¿Incluyendo al que acabo de matar? 7 vivos. Ustedes 4 del otro lado. Encárguense del Jedi. Nosotros nos encargamos del Mandaloriano. Bueno, aquí vienen. ¿Estás listo? Por supuesto. Ahora. ¿Estás bien? Eso se sintió bien, liquidar a estos miserables. Parece que uno sigue vivo. Habla, ¿quién es tu superior al mando aquí en Jedha? Basura Jedha. Ja, de todas formas ustedes son hombres muertos. Nuestro líder aquí es el primer hijo. El primer inquisidor de la primera orden desde la caída del imperio. Hemos resurgido desde las cenizas. Ni ustedes ni la mentirosa república podrá detenernos esta vez. Ya escuché suficiente de ti. A los de Baba, no te molestes en revisar el sistema de comunicaciones. Me temo que no podrás avisar a nadie a tiempo. Y bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Matarme? De lo poco que conozco de la patética orden Jedi, sé que está en contra de su código el asesinar a un hombre desarmado. Como puedes ver, estoy desarmado. Llega. Yo no soy un Jedi, Escoria. Ese Stormtrooper inútil, sabía que no podría acabar con el Jedi. Una lástima. Esperando instrucciones, señor. Prepárense, esta noche el Jedi va a atacar. Sí, señor. ¿Deberíamos anticipar refuerzos de la República? Presiento que eso no será necesario. Preparen la vigilancia de esta estación. El Jedi vendrá, y no vendrá solo. Sí, señor. ¿Te encuentras bien? No mentía ese Stormtrooper, saboteó las comunicaciones. Creo que no es solamente eso lo que te tiene frustrado. Mira, no poseo esa habilidad que tienes de leer los pensamientos y las emociones. Pero sé que hay algo más que te atormenta. Quiero ayudarte, pero solo si me lo permites. Tengo una cuenta pendiente con la Primera Orden. Tenía un hermano menor. Trent Rome. Nuestros padres murieron durante la guerra contra el Imperio. Fuimos acogidos y entrenados por nuestro maestro, Cal Kestis. Siempre nos dijo, confíen solo en la fuerza. ¿Y qué fue lo que pasó? La Primera Orden surgió de las cenizas del Imperio. Su comandante Kylo Ren invadió el sistema Bogano y asesinó a nuestro maestro. Intentó protegernos. Trent y yo intentamos escapar a nuestra nave. Contaba con un sistema automático de escape en caso de emergencia. Yo pude lograr entrar. Pero Kylo Ren atrapó a mi hermano, y la nave despegó. No supe qué hacer. Hasta el día de hoy no dejo de arrepentirme de haber entrado a la nave y escapar. Mi hermano no pudo sobrevivir. Elegí esta misión para hacer justicia por mi hermano. Le daré cara a la Primera Orden, y les demostraré que ya no les tengo miedo. Esta
obra tuya y mía. Terminaremos esto juntos. El camino es este. El camino es este. Hay que movernos. ¿Pudiste ver algo, Raylo? Logré visualizar a por lo menos 8 Stormtroopers. Hay 3 que se encuentran en una torre cada uno y el que está en la entrada a la estación. Los demás vigilan diferentes áreas. Parece que saben que vamos a por ellos. ¿Lograste visualizar al primer hijo? Ni un rastro. Debe de estar dentro. Entonces parece que la única ventaja que tenemos es que no hay tantos troopers. Pero debemos encontrar otro modo de adentrarnos sin ser detectados. ¿Tienes algún plan? Pues, se podría decir que tengo algo. Primero hay que eliminar a los troopers de la torre, sin hacer tanto escándalo. Pues estamos de suerte. Descuida, no es muy fuerte el sonido. No lo van a escuchar los demás a esta distancia. Ahora queda el guardia en la entrada. ¿Tienes un plan? Tengo una idea. Y tal vez te va a gustar. Me sorprende que estando cerca no nos ha percibido todavía. Pobre tonto. Bien, lo voy a distraer, y tú lo sorprendes por detrás. ¿Seguro? Confía en mí. Tranquilo, Trooper. No te muevas. He venido a entregarme. Me rindo. Silencio, escoria. Quédate donde estás. Tengo que reportar esto. Es mi día de suerte. Sorpresa. Todo listo. Ahora, ¿qué sigue? Esta es la peor idea que has podido elegir. Tal vez. Dudo que hayas podido tener una mejor. Tal vez salir disparando a todos de una vez y dejar de perder tiempo. Solo harías que nos maten. ¡Alto ahí! ¿Un mandaloriano? ¿A dónde va con ese mandaloriano? Sorprendí a esta escoria espiando a pocos metros fuera del perímetro y logré capturarlo. Necesito llevar al prisionero al bloque de celdas. Nunca había visto antes a un mandaloriano. Pero, espiando, bloque de celdas, algo no cuadra, aquí no hay bloque de celdas, esto es una instalación de excavación. ¿Cuál es tu número clave? Dímelo o dispararé. No necesitas saber mi número clave. No necesito saber tu número clave. ¿Quieres bajar la guardia y decirnos dónde hay un modo alternativo para ingresar a la instalación? Quiero bajar la guardia y guiarlos a un modo alternativo para ingresar a la instalación. Hay un ducto de ventilación cerca, con el suficiente tamaño para ingresar a hurtadillas. Los guiaré ahí. Gracias. Síganme, por favor. Este es. Por aquí pueden entrar sin ser detectados. Ahora nos dirás lo que debemos buscar para sabotear esta instalación. Dentro de la instalación deben buscar una sala de control. En dicha sala enviamos transmisiones de largo alcance a nuestros superiores y tenemos control total de las excavaciones. Muchas gracias. ¿Era eso necesario? ¿Qué? Fue divertido. Vamos. Thank you.
Tenemos que encontrar la sala de control. Observa a ese trooper. Esa debe ser la sala de control. Debemos despejar esa sala discretamente. De eso me encargo. Quiero ver si aquí hay información útil que podamos transmitir. Encontré algo. Por la fuerza. ¿Qué encontraste? No puede ser. ¿Qué es eso? Proyecto Starkiller. Una nueva estrella de la muerte. Combinando los cristales Kyber con el poder de un sol, la base del Starkiller tiene la capacidad para destruir hasta docenas de sistemas estelares. Eso es imposible. Sí. Y ellos lo hicieron. Raylo, es de máxima prioridad transmitir esto y advertir a la Resistencia. Debemos mantener intacta esta estación, los generales deben enterarse de esto. Claro, claro, lo haré. Pero, ¿tú a dónde irás? Tengo una cuenta pendiente. Debo encontrar al primer hijo. Presiento que él ya sabe que estamos aquí. Entiendo. Usa mi código para transmitir la información a la Resistencia. El código es ACC-2806-2002. ¿Lo captaste? Sí, ACC-2806-2002. Bien. Raylo. Tal vez no vuelva a verte, pero quería decir no, que... No, no digas nada. Tú tienes tu cruzada y yo la mía. Estamos aquí por algo. Eres el guerrero más valiente que habré conocido jamás. No llegamos tan lejos solo para llegar así de lejos. Debes irte. El camino es este. El camino es este. Que la fuerza te acompañe. Que la fuerza te acompañe. Gracias por todo. Canal abierto. Este es un mensaje para la República. Mi nombre es Raylo Calican, utilizando la frecuencia ACC-2806-2002. Estoy transmitiendo desde una instalación de excavación de minerales de la Primera Orden en el sistema Yeda. La Primera Orden está fabricando una nueva arma, lo suficientemente alarmante. Procedo a enviar esta información a través de este canal abierto. Si alguien me recibe, por favor responda, no me queda mucho tiempo. Transmitiendo.
Maldición, van a por Raylo. No, maldita sea. Bienvenido a Maury Row. Te he estado esperando. Tú debes ser el primer hijo. Así es. No sabes cuánto he esperado este momento para finalmente encararte. ¿Así? ¿Tan importante soy para ti? Eres la clave. Eres la respuesta a esta ecuación. Fue voluntad de la fuerza reunirnos aquí. Y el tiempo ha llegado. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres conmigo? Déjame ayudarte a encontrar la respuesta. ¿Sabes de mi hermano? Yo sé todo sobre ti. Sé que eres un cobarde. No. Abandonaste a Trent cuando más te necesitó. Destruirlo fue tan fácil. Tan sencillo. Fue para lo que Kylo Ren me instruyó. Tras capturar a Trent, lo pusimos en una celda. Estaba malherido. Ya basta. Lo encadenamos y pasamos a torturarlo. El pobre aprendiz no pudo resistir y sucumbió a sus heridas. No. No pudiste proteger a tu propia familia, y no podrás proteger a tu amigo mandaloriano. Vas a perecer por tu fracaso. Maldito trooper. 10 minutos para la transferencia. Lo tenemos, Teori. Lo tenemos. Cualquiera de la resistencia que me escuche responda, me están atacando y no sé por cuánto aguantaré. Esas visiones que tienes, llevan años atormentándote, ¿no es así? Es el lado oscuro. Te está atrayendo. Entrégate a él. No, ya basta. ¿Qué diría el maestro Kestis si te viera ahora? Fallaste en proteger a Trent. Jamás me habría llevado. De no ser por ti, me abandonaste. ¿Trent? Enviando unos planos muy importantes, pero el tiempo no está de nuestro lado.
¿De qué son los planos? La primera orden está construyendo una nueva arma de destrucción. Es importante que le hagan llegar esto a sus superiores. ¿Cuánto demorará la carga? 7 minutos. De acuerdo. Desafortunadamente no podemos utilizar nuestros recursos en estas circunstancias. Le aconsejo que resista lo más que pueda. Maldición, nos van a acribillar mientras ustedes están ahí sentados. Entendemos su frustración, pero tenemos nuestras órdenes. Sus órdenes son un asco. Lo lamento. Que la fuerza los acompañe. Malditos superiores hipócritas. Envíate porquería. Oye, mandaloriano. Tenemos junto a nosotros a un artillero con un cañón Z4. Y va a disparar a menos que salgas con las manos en alto. Entrégate y te prometemos una muerte más digna de un guerrero como tú. Así. Bueno, pues desafortunadamente me duelen los brazos de sostener mis blasters y asesinar a sus compañeros por un buen rato. Así que ¿por qué no mejor se van al diablo? Rendirse no es lo nuestro. Bien. Que así sea. Fuego. ¿Qué sucede? ¿Te quedaste mudo? Me decepcionas. Estoy dolido. No lo entiendo. ¿Cómo? Cuando la primera orden me capturó, me llevaron a su nave de mando. Fui congelado en carbonita. Desperté en una silla de tortura. Descubrí entonces mi verdadera naturaleza. Pasé años odiándote. No pensaba en otra cosa más que destruirte. Trent, la nave había despegado, jamás vi que te había... No te atrevas a mentirme. Lo último que necesito son tus mentiras. Hermano. Eres un cobarde. Nuestro maestro murió. Y me capturaron por culpa tuya. Trent, pasé años lamentándome lo que sucedió. Por eso he venido aquí a destruir este lugar, hasta que me enteré del proyecto Starkiller. Llegas tarde. Tenemos lo que necesitamos. Tu amigo mandaloriano solo retrasa lo inevitable. Tal vez. Pero si exponiendo su plan ayuda a nuestra causa, que así sea. Sabes, algo que la primera orden me enseñó es que la misericordia es una debilidad. Yo quería destruirte con todas mis ganas. Pero hallé un propósito más productivo. Te voy a hacer sufrir. Como yo sufrí. ¿Tienes alguna idea de lo que es estar en una silla de tortura? Experimenten contigo. Te metan en tu mente. Te repitan una y otra vez que eres una basura. Te odio a Mauri. Admítelo. Admite que eres un cobarde que abandona a su familia cuando más lo necesitan. Admítelo. Soy un cobarde. Decidí huir en vez de ayudarte. Dejé que te hicieran esto y viví muchos años en negación. Fue mi egoísmo lo que me cegó. Dejé que la primera orden se llevara lo que más amo en la vida por débil. El día que te llevaron, mi mundo se derrumbó por completo. Pasé muchos años deseando estar muerto, tal vez habré tenido la oportunidad de reunirme contigo. Lo lamento, Trent, lo lamento tanto, hermano. Merezco tu odio. Merezco el sufrimiento. Pero nunca me uniré al lado oscuro. Nunca podré cambiar el pasado, pero si pudiera lo haría sin dudar. Aunque eso me costara la vida. Ven conmigo. Ya es tarde, hermano. Buen trabajo, primer hijo.
Ren. Debí saber que después de tiempo aparecerías. Cometiste un error al venir aquí a Maury Room. Es todo tuyo. Mátalo. Destrúyelo, Trent. Antes de que lo hagas. Yo merezco esto. Mi mundo se destruyó el día que te perdí. Creí que jamás volvería a verte. Quiero que sepas que, a pesar de esta situación, no podría estar más feliz de ver a mi hermano una vez más. En verdad fue voluntad de la fuerza reunirnos aquí. Solamente una cosa. Jamás olvides de dónde eres. Te amo, hermano. Espero verte otra vez. Termina con esto. Destrucción activada. Aquí perecerán tú y tu hermano. Cosa que debieron hacer cuando asesiné a tu maestro. Esta será su tumba. La base se autodestruirá en 5 minutos. Un minuto para la transferencia. Última oportunidad, Mandaloriano. Estás rodeado. Tu compañero te abandonó. No. Él ya tenía su destino como yo el mío. Yo le dije que se fuera. No te queda nada por qué pelear. Aborta la transferencia y entrégate. ¿Sabe una cosa, Trooper? Hoy tengo ganas de morir con dignidad. El camino es este. Transferencia completa. Transferencia completa. Transferencia completa. Transferencia completa. Trent. A Maury. Lo siento. Arruiné todo. No, hermano, fue mi culpa. Es por mí que te hicieron esto. Quise asesinarte. Pero no pude. Luego discutiremos esto, por ahora debemos encontrar una manera de salir de aquí. No hay cómo salir a tiempo. La única salida rápida es por donde Ren se fue. Pero la bloqueó. Debe de haber una manera. La habitación de pruebas. Está junto a la sala de control. Es el único lugar con menos probabilidades de colapsar. Debes darte prisa si quieres sobrevivir. No voy a dejarte aquí, Trent. Si voy contigo no llegarás a tiempo. Te llevaré en mi espalda si es necesario. Pero no voy a abandonarte. No de nuevo. Resiste, hermano. Lo lograremos. Los troopers huyen. Tenemos camino fácil. Transferencia completa.
Transferencia cumplida. Lo logró. Lo lograste, Raylo. Que la fuerza te acompañe, amigo mío. La base se autodestruirá en un minuto. Oh, maldición. Acceso denegado. No, no, esta puerta solo la puede abrir el personal. Maldita sea, maldita sea. Apártate. Sigamos. Ya casi llegamos. La base se destruirá en 10 segundos. Tres, dos, uno. Trent, ¿estás bien? ¿Trent? ¿Trent? No. Oh, no. Hermano. No. No voy a dejarte otra vez. Amaury. Hermano. No, no, hermano, no. ¿Qué hiciste, Amaury? ¿Qué diablos hiciste? Tranquilo, hermano. Esto tenía que suceder. Mi viaje está completo. ¿De qué hablas, hermano? La fuerza me dio una oportunidad. Fue voluntad de la fuerza reunirme contigo. Esta es mi redención. Esta es ahora tu oportunidad de hacer las cosas diferentes, Trent. Te amo, hermanito. Hermano, por favor. No. Quédate conmigo. Amaury. Te amo, hermano mío. Trent. Maestro Kestis. Finalmente encontraste el camino. Mi hermano. Se ha ido. No, Trent. Ahora vive dentro de ti. La fuerza te ha dado una nueva oportunidad. No sé si tenga la fuerza para perdonarme a mí mismo. Perdonarse a uno mismo es lo más difícil del mundo. Tu hermano pasó por lo mismo por años. Trent, de algo estoy seguro. Los dos tienen la fuerza para eso y más. No reprimas más tus emociones. Déjalas ir.